Bien, ya falta menos de un mes para el partido inaugural del Mundial y estamos con Gustavo Seré comunicados para que, bueno, Gustavo nos viene contando sobre los preparativos, los inconvenientes que han tenido. A menos de un mes, Gustavo, ¿qué tal? Juan, Michele, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Gusto en Bien, escucharte. igualmente, a menos de un mes ya, ¿cómo van los preparativos? Mirá, tenemos respuesta de todos los tipos para tu pregunta. Porque si vos analizás la cantidad de obras en relación a infraestructura, estadios, obras circundantes a los estadios, aeropuertos y demás, hice ahora una cuentita bastante simple. Cuando Brasil es elegido para ser sede de la Copa del Mundo, en esa propuesta que él hizo de mejoras en la matriz de responsabilidad, como le dice la FIFA, había previstas 167 metas, 167 obras, de las cuales 68 fueron concluidas. Estamos hablando de algo así como 40 y algo por ciento, menos de 50%. 60 están incompletas, faltando 29 días exactos para el inicio de la Copa del Mundo. 28 quedaron para después de la Copa del Mundo, o sea, después la terminamos, sí. Y 11 ni siquiera fueron comenzadas. Las que no fueron comenzadas, sobre todo, fueron esos trenes de alta velocidad que juntaban algunas ciudades con algunos estadios. Vos fijate que es bastante pobre. Si uno analiza concretamente esta matriz de responsabilidades con 167 metas, de las cuales solamente 68 se terminaron, el resultado no es de los mejores. Y para concluir, un análisis interesante, brasilero tal vez, un poco. En relación a carnaval y a feriados y a diversión, un ministro el día de hoy dijo que el turista que viene a Brasil no está preocupado con un viaducto o con una ruta, está preocupado con la fiesta del Mundial. Entonces está todo bien, estamos todos contentos y estamos esperando que comience la Copa del Mundo. Claro. Ahora, te hago una pregunta, Gustavo, porque vos lo aclararás, ¿no? Pero cuando un país se presenta para hacer sede de un mundial, le presenta a la FIFA una serie de obras. Es como una Esta matriz de licitación en un responsabilidades. punto, ¿no? Es decir, o sea que Correcto. la adjudicación del mundial como sede depende de lo que uno presente. Si después no hace las obras que dijo que iba a hacer, de alguna manera no está cumpliendo con su compromiso, lo que llamaríamos la licitación entre comillas, ¿no? Bueno, es correcto. Solo que me da la sensación también que lo que le impacta a la FIFA fundamentalmente son los estadios. Y en los estadios todos están terminados, menos uno que ya está terminándose, que es el de Curitiba. El otro que Sí. restaba terminar, el de San Pablo, que ya se hizo inclusive la fiesta inaugural, estuvo Dilma, ya estuvo el primer juego dentro del estadio del Corinthians. Entonces eso ya está solucionado, que es donde se hará el juego de apertura entre Brasil y Croacia, el día 12 de junio, menos de un mes. El resto de los estadios están bien, los aeropuertos. Yo en este momento estoy en Salvador, ayer a la noche llegué y los taxis continúan entrando en la contramano porque no se terminó y está lejos de terminarse. Río de Janeiro, en el aeropuerto del Galeón, el internacional, tenía previsto hacer una tercera pista dentro de la matriz de Claro. responsabilidad. Esta pista ni siquiera se empezó y recordemos que Río de Janeiro tendrá las Olimpiadas en el 2016, donde se duda que la pista tercera se termine también para el 2016. Entonces, Brasil ha dejado mucho que desear en este tema de organización de infraestructuras. La lista es enorme. Te diría que cuestiones vinculadas, por ejemplo, al propio aeropuerto de San Pablo, de donde ayer a la noche yo salí. La terminal número 3 está concluida, pero se olvidaron un detalle. Vos fíjate, Juan, qué importante. La terminal está terminada, la terminal de pasajeros que va a tomar todos los vuelos internacionales. Pero si algún avión de vuelo internacional con algún pasajero que viene a visitar la Copa, de la terminal 3 tiene que ir a la terminal 1, por ejemplo, porque tiene vuelos en conexión, el pasajero llega a tiempo para la conexión, pero la valija no. Ah, Entonces digo, pero espera, ¿y cómo hace? ¿Se va claro. sin valija? O sea, son cosas que alguien paró y dijo, che, ¿y la valija? Y ahora que terminaba la terminal dice, bueno, entonces tendremos que demorar el vuelo. En vez de armar una cuestión más profesional, diciendo, che, ¿cómo hacemos para que la valija llegue a tiempo? La solución en este momento, si la conexión es medio complicada y restringida en el tiempo, será demorar la salida del avión. Y esto es muy complicado para un país que pretende ser sede y donde todos teníamos expectativas de que Brasil sería una sede ejemplar. ¿Va a ser una fiesta? Sí, va a ser una fiesta. Pero quienes vivimos de este lado sabemos que por atrás
de una pared pintada van a haber muchos agujeros. Ahora, paralelamente lo que estábamos viendo acá es que hay asentamientos de gente muy humilde al lado, con un contraste muy impresionante de una obra, digamos, faraónica como algún estadio, con gente acampando con lo más rudimentario. ¿Qué van a hacer, digamos, con esta situación de contraste social? Yo creo que la van a dejar. Forma parte de Brasil. El contraste social es parte de la historia de Brasil, no obstante que mejoró muchísimo en los últimos años, pero estamos hablando de dos Brasiles diferentes, te diría. Inclusive si vos comparás con el año 1980, año en que yo vine para acá, vos tenías una pirámide social totalmente discriminatoria, porque había muchísima gente que ganaba poco, poca gente que ganaba mucho, y en el medio prácticamente no había nada. Hoy hay algo. Dista mucho de ser un país con una distribución de renta buena, pero es mucho mejor de lo que era antes. Claro que no tienen cómo colocar una gigantografía para ocultar una favela o ocultar estos asentamientos. Forma parte de lo que el turista vendrá y verá en lo que es un Brasil real. Seguramente van a haber muchos protestos, estamos esperando que hayan protestos. En los últimos días subieron inclusive algunas huelgas de sectores muy neurálgicos para la organización de la Copa, como el tema de seguridad y el tema de transporte. La ciudad de San Pablo ayer se paró, por ejemplo, por un tema de una huelga de transportes públicos. Entonces, restará para el gobierno controlar estas cuestiones. La mayoría de los sindicatos se está apurando a negociar antes de la Copa porque entienden que podrán hacer una presión un poco mayor. Y la expectativa es qué pasará durante la organización del Mundial. Dentro de Brasil no será lo mismo Brasil siendo campeón que no siendo campeón. Y recordemos, Juan, que inmediatamente después de terminar la Copa del Mundo comienza la campaña presidencial para las elecciones de octubre. Claro. Y es un tema no menor, porque Dilma, que hace dos meses era candidata a ganar en primera vuelta, hoy ya está complicada para llegar a primera vuelta. Entonces, el resultado de la Copa del Mundo y el resultado de la visión de Brasil ante el mundo será absolutamente significativo para el resultado de las elecciones. Así que el fútbol puede decidir sobre la vida política de Dilma Rousseff. Yo creo que sí. Me da la sensación que sí. Y te diría más, si locura, las elecciones, ¿no?, en Argentina, es muy loco, pero qué locura que un mundial de fútbol defina una presidencia. Juan, yo me arriesgaría a decir que si el campeonato del mundo estuviera en un año de elecciones presidenciales, inclusive en Argentina, podría cambiar también el resultado de las elecciones. Sí, la diferencia, claro, es que en Argentina va a ser de acá un año y medio, donde el resultado eventual de una copa se enfrió. Pero en países como los nuestros, donde el fútbol es una cuestión popular, es una cuestión social de impacto, cualquier resultado de Copa del Mundo impacta. Nosotros argentinos tenemos el recuerdo del año 78 muy claro en cuestión de, ¿no? Sí, sí, seguro. Pero bueno, el vínculo y el condicionamiento entre el fútbol y la política en esos términos, bueno, deberíamos por ahí evolucionar un poquito hacia otro lado. Pero te quería preguntar finalmente, Gustavo, justamente la figura de Lula da Silva está creciendo a medida que la de Dilma Rousseff no se mantiene. Sí, está creciendo sobre todo en los partidos de la base aliada. El gobierno, además del PT, cuenta con otros partidos minoritarios dentro del Congreso que conforman esta base aliada, esta base de trabajo y de poder que el propio PT desarrolló, donde la gran parte de estos partidos está pidiendo vuelva Lula o Lula volvé. Lula ya dijo que no vuelve. Yo creo que políticamente sería muy acertado que Lula no regrese, porque se fue con el 82% de la aprobación popular. Entonces, ¿qué más puede venir a hacer cuando alguien se retiró después de dos mandatos y del desgaste de dos mandatos con mucha corrupción en el medio, con el 82%? Él ya dijo que no volvía. Yo creo que Lula hoy le está haciendo una sombra a Dilma importante. Es contraproducente, si se quiere. Dilma ya afirmó que mismo que los partidos de la base aliada no la apoyen, la candidata es ella y las campañas deben comenzar juntamente con las definiciones de lo que serían las fórmulas presidenciales. La única que está determinada es la de la oposición, de una de las oposiciones, que es de Eduardo Campos y de Marina Silva. Bien. Que por estas cosas de la política, los dos fueron ministros del gobierno Lula y hoy son oposición. Bien, Gustavo, muchas gracias, como siempre. Un abrazo. Que siga muy bien, hasta luego. Igualmente. Gustavo Segre, economista y profesor de la Universidad Paulista, en vivo, en este caso, desde San Salvador de Bahía. Enseguida seguimos con la última entrevista.